¿Qué tal, amigos de Cine Gamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Hustle Castle con su buen amigo Peter, que, como ustedes están viendo aquí, llegó el evento del Camino de la Tortuga y todas las filtraciones que les pasé la semana pasada fueron ciertas, algunas traducciones mal hechas por mí, lo admito, como se los dije, tuve que traducir del ruso al inglés y del inglés al español, hice lo mejor que pude, pero se podría decir que el 95% de lo que vimos en ese video aplica para este video, así que por ahí, pues bueno, ya tenemos esa opción para que estén más o menos al corriente. Pero también, amigos, pues tenemos unas cosillas que, como siempre, quiero revelar con ustedes. Primero que nada, se me hizo muy rápido, ya solo pasaron 2 semanas desde el último evento, entonces eso sí se me quedó un poco destrampado. El fin de semana, el dominguito, tendremos un stream a las 7 p.m. hora centro de México para estar jugando el evento en especial. Para que luego me estén preguntando que cuándo hago stream de Hustle Castle, pues bueno, se viene stream ese día para que también lo tengan en consideración. Estuve viendo el camino, amigos, para justamente ver cuánto era lo que iba a costar hacerlo y demás. Recuerden que esto que yo le estoy mostrando es para Salas de Trono nivel 11. Y se podría decir que son prácticamente las mismas recompensas. Obviamente los equipos que son del evento, pero prácticamente son las mismas recompensas que la última vez. Entonces también son los mismos puntajes. Eso quiere decir lo siguiente. Aquí está, ya es exactamente lo mismo. Estuve preparando, estuve haciendo sumas para ver la bahía de las gemas. De hecho, aquí ustedes pueden ver que acabé una bahía de las gemas al 100%. Y de ahí yo saqué 650 de estas monedas de tortuga para lograrlo. Entonces, en total necesitamos, se pueden hacer 4 bahías de las gemas entre el, si tienes premium, las 2 veces gratis y las 2 veces que cuestan sin gastarte diamantes, entonces son 2600, si no, tendrías que restarle 650 de los puntos que puedes hacer. Por los anuncios, recuerden, amigos, lo que ya les había dicho antes, y si hay alguien nuevo en el canal, lo vuelvo a mencionar, si tienes tu juego en más de un dispositivo, puedes ver los anuncios 2 veces cada 2 horas. Eso quiere decir que si lo tienes en tu dispositivo, pero también lo tienes en el de, no sé, en el de tu hermana, el de tu hermano, si ya estás casado con tu esposa, tu esposo, dependiendo, pues ahí puedes verlo una segunda vez. Si estás jugando en PC, como es mi caso, puedes verlo tanto en tu celular como verlo en tu PC y verlo 2 veces. En total, aproximadamente de aquí puedes sacar unos 2400 puntos al día de la mazmorra. Aquí sí vale la pena hacerlo, más si lo haces al 100%. Si lo haces al 100%, estarás sacando 400 puntos en promedio para arriba. Hay veces que puede bajar un poco a 360, hay veces que puede sacar 490, entonces un promedio de 400 es lo que estoy poniendo. Si haces 20 mazmorras en un solo día, sacas 8000 puntos de aquí, que es indispensable si es que quieres completar todo el camino hasta el artefacto, para que lo tengas en consideración. Cada arena, cada vez que ganes una, vas a ganar 35, aquí nuevamente, si no te importa mucho quedar en los primeros lugares, puedes perder la primera y tratar de ganar 4 veces 35. Va a llevarte 140, dependiendo si eres el más fuerte, ahí te puedes llevar hasta 175 por cada arena. Es muy recomendable que estés jugando estas dos al mismo tiempo, si tú no eres, en caso de la mazmorra, el líder. Si eres el líder, solo puedes estar jugando la mazmorra, pero si te toca ser el acompañante, puedes estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo y te puedes estar echando 3 o 4 arenas, incluso 5, dependiendo de qué tanto se tarde el de la mazmorra, mientras que estás haciendo esto. Entonces aquí puedes optimizar mucho tu tiempo en estas dos para sacar estos puntos, ¿no? Jugando un promedio, o ganando un promedio de 100 victorias en total, o sea, de esas 100, recuerda que pues son 5 victorias por una sola vez que te metas, pues puedes sacar 3500 puntos de acá. Entonces también tomarlo en consideración. Por la guerra de clanes, generalmente nos podemos meter a 3 al día, entonces si llegas a ganar, te puedes llevar 420 puntos al ganarla. Y en total de esas 3 son unos 1260 puntos, y por completar las invasiones diarias son otros 500 puntos. En caso de ¿cómo se dice acá? De que, bueno, aquí están los premios, aquí está, esto lo puse
Para la gente que está buscando el Mitrilo, que ya ven que es súper, 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 súper escaso que es este de acá. Y bueno, aquí puedes conseguir lo suficiente para poderte mejorar un amuleto. Si juntas estos dos técnicamente entre este y este, pues te estás mejorando. Con que tú juntes 100.000, que es relativamente fácil, y estos dos, pues tú ya te mejoras automáticamente un alma. Y además esto es desde aquí, ya en el nivel en que yo me encuentro, pues ya vale mucho la pena. Necesitarías juntar unos 12.305 puntos o monedas de tortuga, lo cual se traduce a que se puede hacer en un solo día, porque con todo lo que suman aquí, ustedes pueden hacer 16.500 puntos aproximadamente al día, poquito más, poquito menos, pero eso es lo que se puede sacar. Y de ahí te sigue sumando, sigue sumando, sigue sumando para poder conseguir las tres armas. Tendrías que juntar las tres armaduras, porque primero son las armaduras. Tendrías que juntar 73.730 monedas, lo cual al ser 10 días, más o menos por el día 6, día 7, si haces esta cantidad de puntos todos los días, pues puedes llegar a conseguirlas. Y después de eso tendrías que irte hasta acá para juntar de aquí solo estoy sumando, aquí ya no estoy sumando lo demás, estoy sumando, son 73.000, más después de eso serían 54.000 puntos más para poder juntar para las tres armas. Y un total, si es que quieres absolutamente todo, si quieres llegar hasta acá y llevarte hasta el artefacto, pues bueno, son 164.770 puntos, que como ya dije antes, son unos 16.470 puntos cada día, y en promedio se pueden sacar poquito más de 17.000. Entonces sí se puede, aunque sí es un evento que exige muchísimo de ti. Esto solo se puede lograr si estás dispuesto a entregar todo tu tiempo. Si hay gente que trabaja y no le puede dedicar todo el tiempo necesario que es para hacer todo esto, no creo que puedan llegar. O sea, no creo que se pueda, y no van a poder llegar al artefacto a menos que le inviertan dinero. En ese caso me dirían, bueno Peter, ¿qué me recomiendas en caso de que solo me pueda ir por un lado? Como ya vimos las armas y eso y todo lo demás, solo voy a hacer unas pequeñas aclaraciones, como por ejemplo acá ya vi que lo que va a hacer es que mientras el enemigo esté desarmado se añade un 150% de su crítico, su evasión y su daño de arma de las estadísticas. O sea, solo se van a añadir el daño de esa arma que tú tengas. Entonces hay que acumular eso para ver cómo va, pero aún así siento que son muy muy buenas dagas. En general siento que este evento, salvo por una o dos cosas, está pensado para mucha gente que por ejemplo es nueva, que no tenía del evento del lobo, que fue un evento brutal que cambió muchísimo el meta en Hustle Castle. Pues este evento está pensado para decir, bueno, no vamos a repetir ese evento, pero aquí te estamos dando un evento para que te emparejes. Igual si eras muy reciente y tenías esas armaduras de nivel 50, 70 y ahorita ya estás buscando armaduras de nivel 85, incluso de nivel 100, pues estas armaduras las tienes que buscar. En caso de las armaduras, yo recomiendo todas, en parte porque también la skin del mago está muy padre. Sinceramente no sé en este momento si valga la pena o no, porque aquí ya dice que al morir, entonces al parecer tiene que ser este el personaje que tiene que morir para que se active su habilidad, lo cual lo entiendo porque si no estaría extremadamente broken. Pero hay por ahí una nueva clase de la cual no les he mostrado mucho, no creo que se mantenga mucho en el meta, que es como un asesino mago. Ese asesino mago usa una armadura de mago, pero pierdes muchísimo daño, porque pues le estás poniendo una armadura de mago y le estás poniendo bonificaciones de mago, lo cual hace que pierda muchísimo daño, pero lo están haciendo para que justamente en los niveles 100 lo puedas combinar con un alma que envenena, o que la armadura ya tenga de sí envenenamiento, y que todo lo demás lo estés buscando para con un teletransportación, con lo demás. Entonces es algo que más o menos lo he visto que está medio funcionando. Yo a los magos asesinos que me he enfrentado los he metido una violada, que para qué les cuento. Pero bueno, existe, en su momento trataré de hablar un poquito más a fondo de ella. Pero salvo por esa unidad en donde podría morirse y entonces empieza a darle a la otra unidad lo que en teoría debe de ser esta armadura, no la veo tan óptima, pero hay que admitirlo que está padrísima. Y la última vez que yo dije, por ejemplo, justamente en el evento de
de Lobo, que no la veía con tan buen potencial, terminó siendo una armadura muy, muy buena. Yo sinceramente me arrepiento de no haber podido llegar por ella. O sea, me hubiera esforzado un poquito más para conseguir esa armadura, porque creo que la armadura de Lobo en su momento estuvo muy bien. Entonces creo que tenerla ahí como de un backup, y más si vas a ir un poquito más arriba por las demás recompensas, pues bueno, es lo más viable. Pero si te tienes que ir por un camino, vete tanto por el camino del tanque como del arquero. Son los dos caminos que sí o sí tienes que completar. Sí o sí, haz hasta lo imposible por al menos llevar tu esfuerzo al máximo. Despedirte de tu familia si solo tienes un día de descanso. Y decirle, sabes que este día todo el día voy a estar jugando. Y imprimirle todo tu esfuerzo y dedicación para conseguir tanto la armadura del tanque como la del arquero. Las dos van a volverse meta. No veo imposible que no. Yo posiblemente actualmente en mi mago tanque le voy a meter esta armadura. Aquí ya puedo ver las estadísticas, que me está dando un robo de vida de 8000 por dos enemigos. O sea, me está robando 16000 y luego dura 3 segundos, entonces está robando un total de 16000, 32000, más o menos. Ahorita la matemática rápida que hice, 48000 puntos durante esos 3 segundos. Entonces creo que esta armadura para el tanque mago me puede servir. Si yo no tuviera la armadura del lobo que tengo en mi paladín, indudablemente le pondría esta armadura a mi paladín. Entonces, si tú no tenías una armadura de lobo y estabas buscando una armadura, esta puede ser una opción bastante viable. Por eso es que sí o sí la tienes que buscar. También esta armadura, ya sea para el asesino o ya sea para un arquero, como podemos ver aquí, más o menos lo que les había dicho la otra vez, de vez en cuando al matar a un enemigo fortalece al aliado que inflige el mayor daño posible. Esto lo que hace es exactamente lo mismo que hacía la armadura de lobo. La armadura del lobo, en caso del tanque, lo que hacía era que le daba un buff de daño a al personaje de tu batallón, al guerrero de tu batallón que más daño hiciera, y esta va a hacer exactamente lo mismo. Entonces esta se la puedes poner ya sea a tu asesino, entonces se le va a dar automáticamente a él mismo esta bonificación de daño, o se la puedes dar también a un arquero si es que ya estás teniendo, en caso de que estés, bueno, si eres muy nuevo, solo un arquero. Pero si vas a hacer una combinación de dos o tres arqueros, puedes verlo dentro de uno de esos que venga este arquero para las bonificaciones de daño. La verdad es que, insisto, es imperdible esta armadura. Son las dos armaduras que no tengo que dudarlo, vayan por ellas, amigos. No, ¿cuál de las dos? Las dos, por favor, intenten todo lo posible. Si de plano me dices, Peter, es que solo puedo jugar 20 minutos al día o media hora, hacerlas diarias y se acabó, no puedo hacer más, solo me va a alcanzar por una armadura. Si solo vas a poder estirar tu tiempo para esa armadura, que sea la del arquero, ve por la del arquero sí o sí. Es la armadura que no te puedes perder. Además de que miren esa chulada de Miguel Ángel, no me digan que no es, o sea, si alguna vez vieron las tortugas ninja en su niñez, no me pueden decir que no es increíble esta armadura. Pero además las bonificaciones, o sea, las bonificaciones sí o sí deben ser. En general váyanse por las tres. De acá, cosas más o menos. Obviamente que si ya te estás yendo por el arquero, tener el duende no está de mal. Si te estás yendo por la de tanque, tener el premium para poder sacar más puntos. Quizás te quieras ir por ahí primero, para que una vez que ya tengas el premium, puedas sacar más puntos gracias a que pues tus monedas van a estar felices, dan bonificaciones de comida, y además de eso pues te darán premios cuando abres de comida, cuando estás abriendo los cofres, y te estarás dando pues la vuelta extra gratuita de la Bahía de las Gemas. Entonces ahí está, creo que el premium podrías irte por ahí. Ahí tú ya tienes que irte calculando tus tiempos y cómo es que vas a hacer las cosas. Sobre las armas, bueno, ya lo vimos hace un momento. Sí o sí, si no tenías unas buenas dagas, aquí tienes unas dagas que van a estar al nivel de las dagas que yo tenía que mostrar en el video de los asesinos. Son unas dagas por ese lado imperdibles también. Se va a notar mucho la diferencia de quién las tenga y quién no las tenga. Ya explicamos cómo es que funcionan. El arco lo voy a probar. Se me hace muy, muy
interesante, pero también tengo que pensar en las alineaciones que yo tengo en conjuntos. O sea, acá se vuelve un poco más complicado por esos temas, pero me gusta mucho este arco, más porque tiene esto del número máximo de 3 y cómo va evolucionando su daño y se puede volver toda una locura. A esto le agregamos sus bonus de armadura y le agregamos otras armaduras que aumentan el daño de los arqueros. Y creo que este arco también vale bastante la pena. En pocas palabras, los dos caminos que más valen la pena es, salvo que por el arquero está el duende y muchos preferirían irse primero por donde está el premium. Pero salvo por eso, denle prioridad al arquero, luego al tanque en los dos sentidos. Y de ahí, pues ya la última que no me sigue convenciendo mucho, insisto, no es porque no conozco bien la habilidad, tendría que probarla para ver hasta qué punto vale o no la pena el artefacto. Voy a tratar, mi meta es sí o sí llegar hasta aquí, no sé la verdad si me esfuerce para llegar al artefacto. Nuevamente insisto, ya para los niveles de trono en los que yo me encuentro por varios conjuntos que impiden la sanación, se podría decir que hay otros conjuntos o hay otros artefactos que valen más la pena. Si llego a esforzarme a ese nivel es simplemente por tenerlo por colección, por decir, ¿sabes qué? Aquí tengo el artefacto del evento de las pizzas, de las tortugas ninja, que es un evento muy querido para mí, insisto, porque yo sí crecí con las tortugas ninja cuando tenía 4 o 5 años, allá en los 90, entonces... Eso es lo subliminal. También están estas cosas de acá, pero ya, eso es para ballenones, para la gente que realmente sí le mete algo de dinero. Perdónenme. O que tienen ejércitos tan ponchados que ganan todas las arenas y siempre sacan una cantidad de puntos todavía más alta de la que yo les mostré en la tabla. Entonces, amigos, es fácil hacerse la tabla, más o menos véanse si están en salas de trono un poquito más bajo. Yo la verdad es que como no estoy, por eso es que solo pongo una tabla para el nivel en que yo me encuentro. Pero pues bueno, ahí está, espero que les haya ayudado. Si estás preguntándote si vale la pena subirte, si estás en una sala de tronos baja a algo un poquito más alto, va a subirte tus costos de las armaduras. No podría decirte hasta qué punto vale la pena o no, pero, o sea, esto, todo lo que está aquí, salvo por la armadura del mago y este de acá que no le veo mucho futuro, y dependiendo si estás en niveles bajos, que aquí sí puede servir bastante por la curación que tiene, pero tan como ya lo dije antes, tanto la armadura, las dagas del tanque, la armadura y el arco del arquero son meta. Así, ni siquiera tengo que decirles, vamos a ver si lo van a jugar. No, o sea, es meta. Cuando ustedes vean este video, buscan a los tops, muy posiblemente ya lo estén mejorando, ya le estén metiendo en sus conjuntos. Están muy rotos, o sea, es algo que sí está pensado para volverse meta al instante que lo metieron al juego, y se va a sentir mucho la diferencia si lo tienen o no lo tienen. Entonces, si por ejemplo, si tú me estás diciendo, es que me iba a quedar 3 semanas más en Sala de Tronos nivel 6 o 7, quizás ya sea momento que subas al 7 o al 8. Porque al 8 sí te vas a quedar por ahí un poquito de 2 o 3 meses. Y al 9 podrías quedarte. Yo originalmente me quedé un año entero en el 9, mejorando muchas cosas. Entonces, tener un equipamiento tan bueno como este, sin preocuparte de que, híjoles, es que este evento no lo voy a poder jugar, es que, ¿sabes qué? Me enfrento a esta gente que tiene esto. Vas a tener mucho con qué responder gracias a este equipamiento. Y definitivamente lo vale. Está muy pesado lograrlo, indudablemente, lo digo porque ya lo hice una vez. Pero bueno, eso ya va a ser el cuestión de tiempos y juegos de cada uno de ustedes. Amigos, espero que este video les haya ayudado. Si fue así, ya saben que ese poderosísimo like se agradece. Ya hablé de todas las armas en el otro video que subí hace algunos días. Lo van a encontrar en la lista de reproducción de la parte de los eventos. Ahí está, para que lo chequen. Y también aquí al final del video va a haber un link inmediato para que si lo quieren ver. Entonces, espero verlos el dominguito 7 p.m. hora de Centro de México, donde estaré farmeando. Y bueno, ya verán cuánto puntaje llevaré en ese momento para comprarlo. No quiero comprar nada de esto hasta los últimos días. Prefiero ver que se vaya acumulando y no desanimarme a ver que digo, puta, otra vez llevo 16.000 o cosas así. Prefiero ver cantidad. Y insisto, no sé si llegue al ¿cómo se llama? Al artefacto. Pero mínimo a
todas las armaduras las voy a conseguir y el arco lo voy a conseguir y también voy a conseguir las dagas. Ya de ahí fuera, ya veré. Amigos, muchas gracias, un fuerte abrazo, que estén bien y hasta el siguiente video. Bye, bye.